Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos una vez más aquí a su canal favorito. Hoy continuamos con estos viajes, estas visitas guiadas por la antigua Grecia y aquí con este soldado espartano Alexio, allá su caballo Fobos y por ahí anda Ícaro volando también, que es nuestra águila amiga. Vamos a ir a conocer entonces esta nueva zona. Vamos a ir para allá y vamos a ver dónde vamos a ver nuestra visita el día de hoy, dice el oráculo de Delfo. Así que vamos con todo a comenzar esta nueva visita guiada. ¡Vamos! Jaire, visitante, te doy la bienvenida al santuario. Ahí nos están saludando. Le vamos a preguntar quién es de nuevo, si alguno de ustedes lo ha olvidado. Ahí Me está. Me llamo Heródoto y soy un sencillo viajero de Halicarnaso. Me dedico a indagar en el porqué de eventos como guerras y calamidades. Describo lo que veo y registro lo que me cuentan, todo ello con el objeto de comprender mejor los motivos por los que suceden tales cosas. Búscame para que te enseñe un sitio. Muy bien, este tipo es un conocedor. Vamos entonces a preguntarlo de abajo. Dice, ¿qué opinas sobre este sitio? Creo que Delfos es un lugar fantástico si lo que buscas es información. He acudido varias veces en busca de respuestas a preguntas especialmente desconcertantes y en ocasiones hasta las he encontrado. ¡Guau! Wow. Vamos entonces. Esto es Delfos, hogar del célebre oráculo. Para los griegos era el ombligo del mundo. Desde Grecia y fuera de ella acudían reyes y peregrinos en busca del consejo de Apolo a través de la voz de su intérprete, la Pitia. Durante tu visita, conocerás el santuario a través de los ojos de un peregrino y descubrirás la importancia que tenían para los griegos los oráculos y sus profecías. ¡En marcha! ¡Comienza tu peregrinaje! Te estaré esperando cuando concluyas la visita. Muy bien, entonces empezamos. Recuerden que al final este amigo Heródoto nos va a hacer algunas preguntas, así que tenemos que estar muy atentos a lo que va ocurriendo y lo que vamos aprendiendo en esta visita. Así que vamos al primer puntito que está aquí, a ver qué nos encontramos. En verano, el sol azotaba las espaldas de aquellos peregrinos que, dirigidos al templo de Apolo, ascendían este sendero sagrado del monte Parnaso. A lo largo del camino podían admirar los magníficos monumentos, tesoros y estatuas que lo flanqueaban. Estos hitos eran ofrendas realizadas para venerar la benevolencia del oráculo. Todas estaban dedicadas a Apolo y la mayoría eran de ciudades que celebraban sus victorias militares. Los monumentos no solo representaban la devoción de los donantes, también su poder y fortuna. El santuario de Delfos todavía se conserva y sus visitantes siguen tomando la misma ruta. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ah, pero miren qué tenemos ahí abajo. El camino sagrado, santuario de Apolo en Delfos, plano de Albert Stourenien, 1862 y 1958. Me cuesta pronunciar algunas palabras, son un poquito rebuscadas, pero aquí están. Ahí tenemos la transcripción y ahí tenemos el plano. Perfecto. Vamos a continuar. Voy por acá, aquí tenemos un punto. Ah, hay puntitos de interés aquí, mira. El monumento a los epígonos. Ahí está. El juramento de los siete líderes en Tebas. Ok, como lo vemos, ahí está. Perfecto. Y ahí están los siete. Oye, eso es como un oso lo que tienen abajo. No, no se ve muy bien. Creo que les falta ropa, pero ahí están. Y vamos a ver los otros que están por acá. Aquí llegamos. ¿A quién tenemos aquí? Ah, una moneda. El tesoro de Sición. Estatero de Sición. Ya... con una quimera en el anverso y una paloma volando en el reverso. Ahí tenemos entonces este tesoro que es como una moneda. Ahí está. ¡Wow! Bonito, bonito, bonito. ¿Seguimos? Aquí adentro hay algo, ¿no? Ah, pensé que había algo ahí adentro. Ok. Seguimos por aquí. Acá arriba hay algo más. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Dónde estás? Aquí hay otra cosa, veamos.
A lo mejor el camino después viene para acá, pero vamos a revisar igual. El Bouleterion de Delfos. Ahí está. Estatero de Anfictionía. Que representa a Hera en el anverso y a Apolo sentado en el Ónfalos al reverso. Ahí está. Perfecto. Mira eso. Bien, 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 bien. Bonito todo, bonito todo. Genial, yo creo que después vamos a seguir por allá, así que vamos a continuar nuestro camino. Ah, pero aquí tenemos otra que está aquí mismo. Revisamos. El tesoro de Atenas. El tesoro de Atenas de Delfos, restaurado por arqueólogos de la Escuela Francesa de Atenas. Mira, lo han restaurado. Esa imagen es una imagen real. Wow, aquí en este juego lo han recreado muy bien, mira. Así se vería en aquel tiempo. Bastante bonito. Seguimos por acá. Uy, aquí hay más estatuas. Una de las más impresionantes ofrendas a Apolo fue realizada por los Nidios, una colonia griega de la isla de Lipari, al norte de Sicilia. La historia de esta ofrenda es muy curiosa. El mar Tirreno era el escenario de la guerra entre Nidios y Etruscos. Los Nidios acudieron al oráculo en busca de buenos augurios y, siguiendo su consejo, lograron capturar 20 barcos enemigos. Para dar gracias a Apolo, ofrecieron al dios tantas estatuas como barcos habían apresado. Muy bien. Excelente. Y como les decía, el camino se iba para este otro lado. Entonces, podemos ir recuperando esos puntos de interés que tenía antes y para allá no había ninguno. Vamos a ver si por el trayecto aparece otro. Es el que había aparecido antes. Por acá no hay nada. Seguimos observando. Wow, me encanta esto a mí. Veamos qué tenemos ahora. Al lado de la esfinge de Naxos había una sencilla estructura para exhibir las ofrendas de los atenienses, botines de guerra sobre todo. Estas ofrendas en particular, llamadas expotos, eran mascarones de barcos persas hundidos. Los atenienses levantaron el pórtico tras la victoria naval frente a Persia el año 478 a.C. Ok, el pórtico de Atenas. Mira, guardaban barco ahí adentro. Ahí tenemos eso y también unas moneditas. Ahí están, perfectos. No leí lo que decía abajo. Prueba del barco en el tetradracma de Persia en el anverso y el gran rey Serjes primero, entonces al otro lado. Vamos a ver acá qué tenemos aquí. La roca de Sibila. Sibila de Delfos, pintura al óleo de Numa Boukoyan, otra vez el nombre al estilo de Miguel Ángel. Mira eso. Ahí está, qué bien. Buena obra. Ahí tenemos la roca entonces. Oye, ¿y si nos sentamos aquí? A ver. Ah, un descanso. Ay, se paró rápidamente. Descansa, hombre. No quiere descansar, parece. Seguimos por aquí no hay nada. Está ahí arriba la otra cosa, así que vamos a continuar nuestro camino. Y aquí está la prueba del barco que nos habían contado. Seguimos nuestro camino. Nos vamos para arriba y acá tenemos... ¿Qué tenemos aquí? El Apolo de Salamina. La batalla de Salamina, pintura al óleo de Wilhelm von Kaulbach. Ahí está entonces. ¡Wow! Esta es una pintura gigante. Miren eso. Yo no sé si habrán peleado así, pero se ve espectacular. Muy bien. Seguimos explorando. Ahí arriba tenemos más. Pero nuestro camino nos dice que vamos para acá. Ok, pasamos por aquí. Y aquí tenemos algo. Para poder realizar su consulta, los peregrinos debían pagar un impuesto nada más llegar al templo. Este impuesto les daba derecho a un acercamiento inicial al altar de Apolo y a sacrificar un animal al dios. Pero antes de poder acercarse a la Pitia, había que completar el ritual preliminar.
Si el animal reaccionaba favorablemente y mostraba señales de aceptar al dios, sería sacrificado y el peregrino podría entrar al templo para hacer su pregunta a la Pitia. ¡Guau! Si le iba bien con el animalito, lo tenían que sacrificar y podían preguntar a la Pitia. La Pitia es el oráculo aquí, se supone que ella lo sabe todo. Vamos a ver, mira, el otro punto está aquí mismo. Ya hemos llegado al templo de Apolo, donde el oráculo exponía sus profecías. El templo era el destino de aquellos que querían ser recibidos por la Pitia, y su aspecto estaba a la altura de la majestuosidad de su propósito. Su frontón, erguido sobre unas imponentes columnas, lucía famosas escenas mitológicas esculpidas por el célebre escultor griego Antenor. Pero por muy grandioso que fuera el exterior del templo, palidecía comparado con su interior. Increíble. ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren eso de ahí! Templo de Apolo, ok. ¡Wow! Miren, es una foto real. Está increíble, no me lo puedo creer. Se ve hermoso eso. ¿De cuándo? Es Templo de Apolo en Delfos, época contemporánea. Y acá vimos la imagen que nos mostraban, parece que no. Parece que no y no me la van a mostrar. O si la vimos, no lo recuerdo. Vamos a seguir nomás. Aquí está nuestro amigo. Nos está esperando ahí todavía. Entonces vamos a entrar y vamos a salir. A ver, dame un segundo. Porque acá se nos quedó algo. Voy a ir ahí arriba en caso de que nos perdamos. Este punto de interés que está acá. ¿Qué será? Estamos a punto de finalizar la visita. Entonces quiero ver qué hay aquí. El trípode de platea y la palmera de Eurimedonte, columna serpentina original de Delfo, trasladada a Constantinopla por el emperador romano Constantino. ¡Wow! Mira eso. Esa también es una imagen real. Hay cosas de estos años que todavía se mantienen y muy bien. Y aquí había otro más. Ahí arriba está. Vamos a buscarlo. ¡Ay! Se quedó atrapado. Ahí subió. ¿Y aquí qué tenemos? La lesque de los nicios. Ah, estos indios que vimos al otro lado, estos guerreros. Batalla de Maratón. Reconstrucción de la pintura de Polignoto. Realizada por Carl Robert. 1893. Ahí está la pintura. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, vamos a volver. Vamos a volver. Muy bien. Perfecto. Y vamos a revisar la imagen que teníamos acá, porque de verdad no recuerdo si nos mostraron la imagen, así que la vamos a ver. Ahí sí, ahora sí la podemos ver. Hice un pequeño corte y la podemos ver. Mira, decía ofrendas y sacrificios. Diosa de pie junto a un altar para verter una ofrenda con una fiaca. Ahí está entonces la imagen que nos estábamos perdiendo. Ahí está ese dibujito, bastante bonito. Y ahora sí, hemos visto todas las cosas de esta zona. Y nos vamos para acá. Vamos a ir adentro, aquí donde está la Pitia. Las profecías se hacían en la parte más restringida del templo. Ahí está la Pitia. Por una mujer casta conocida como la Pitia. Antes de comenzar con el ritual y emitir profecías, se purificaba con agua y quemaba harina de cebada y hojas de laurel. Después, sentada en un trípode y rodeada de ofrendas, la Pitia entregaba los mensajes de Apolo. Sus palabras eran extrañas e indescifrables y precisaban de la interpretación de los sacerdotes del templo. A pesar de las investigaciones, se sigue debatiendo el porqué del comportamiento del oráculo durante sus profecías. Wow, algo bastante llamativo en todo caso. ¿Qué tenemos ahí? El oráculo pítico. El rey Egeo consulta a la Pitia. Escena del interior de una sílica de figuras rojas. A ver, veamos esto. Ahí está. Otro dibujo más. Tenemos la transcripción. Y tenemos el dibujito. Interesante. Y vamos acá. Creo que vamos a ver esa estatua que está detrás.
Según el mito, mientras buscaba un oráculo que transmitiera sus palabras a los mortales, Apolo fundó un santuario en el monte Parnaso. Para conquistar el lugar, tuvo que matar a su siniestra guardiana, la serpiente Pitón. Mira cómo está hecho eso. Bien, el origen del oráculo. Galvanoplastia, copia moderna del Museo Británico de un estatero de Crotona, que representa a Apolo matando a Pitón con el arco. En la otra cara, Heracles sentado sujetado a una rama de laurel y una porra. Ahí están entonces. Ahí están cuando eliminaron a la serpiente y Heracles al otro lado. Heracles es el mismísimo Hércules. Vamos a ir para acá a terminar nuestra visita y espero que estén atentos porque ahora se nos viene lo que serían las preguntas. Así que vamos a ver. Has completado la visita. Espero que hayas comprendido la importancia que tuvo este santuario y cómo afectaba a la vida tanto de los habitantes de la Hélade como a la de sus vecinos. Podría pasarme un día entero hablando de Delfos, pero ¿qué te apetece a ti? Ok, a ver, a ver, a ver. Vamos entonces a las preguntas. Vamos a las preguntas, amigo y amiga. Espero que estén todos concentrados. Les voy a dar tiempo para responder. Yo me concentré más en observar y no puse mucha atención. Espero que ustedes sí hayan estado más atentos. Vamos a ver. Así que quieres poner a prueba tus conocimientos. Comenzaré con una fácil. ¿Qué usaba el oráculo para purificarse antes de las predicciones? Qué pregunta más complicada. ¿Qué usaba entonces para purificarse? Tenemos cuatro opciones. ¿Cuál habrá sido? ¿Aceite de oliva, agua, fuego, sangre de animales? ¿Cuál creen ustedes que es? Les voy a dar unos segunditos para que puedan pensar. Bien, si ya marcaron su respuesta o ya saben cuál es, yo creo que podríamos partir con el aceite de oliva. Podría ser la sangre, pero creo que no, porque es el sacrificio para los dioses. Los griegos usaban aceite de oliva en alimentos y medicinas, pero el oráculo no se purificaba con él. Fallé. Inténtalo otra vez. Vamos entonces con la segunda, con el agua. Correcto, el Muy bien. oráculo se purificaba con agua. Vamos a por otra pregunta. ¿Qué dios hablaba supuestamente a través del oráculo de Delfos? Apolo, Hades, Zeus, Hermes. Bueno, estábamos en el templo de Apolo, así que yo creo que debería ser Apolo. ¿Qué creen ustedes? Tan, tan, tan. ¿Ya marcaron sus respuestas? Bien, yo voy a ir entonces por Apolo. A ver, vamos a ver qué tal. Sí, el Bien. oráculo repetía las palabras de Apolo, interpretadas a continuación por los sacerdotes. Tengo una última pregunta. Una última ¿En qué pregunta, vamos a ver. montaña se encuentra Delfos? ¿En qué montaña se encuentra Delfo? En esa no me acuerdo. En el monte Olimpo, no. Imposible, porque Olimpo está al otro lado. Estas dos podrían ser, ya que se escriben parecido. A lo mejor me están diciendo que es una de esas. ¿Cuál creen que puede ser? ¿Ustedes? El Parnaso. El Parnaso podría ser, no estoy seguro. La que no voy a marcar, sí, es la del Olimpo. Muy bien, vamos a ver entonces cuál ha sido la respuesta correcta. Voy a ir una por una saltándome el Olimpo a ver si le atinamos. Exacto. ¡Mira! Delfos se Pensé que esa no era. levantó en la ladera del monte Parnaso. Bien hecho, errante. Tu sabiduría rivaliza con las de los mejores filósofos. Bien, amigos, espero que ustedes le hayan atinado a más respuestas que yo. Yo hice 2 de 3 en todo caso, así que no estuve nada mal. Quizás ustedes la hicieron toda y lo hicieron con toda la seguridad. Vamos a decirnos que nos lleve entonces a la siguiente visita sugerida mientras Por nos vamos supuesto, despidiendo. sígueme. Así que amigos y amigas, espero que lo hayan pasado muy bien en esta visita por Grecia. Estuvimos entonces hoy día aquí donde la Pitia, el Oren, y hayan aprendido bastante. Yo me empiezo a despedir. Soy su amigo Gerardo, el Teacher. Y esto ha sido el Teacher en la antigua Grecia. Adiós.